Mira, y Piqué de esa clase de problemas no tienen. No. No. Aún con 100% pueden. Sí, tienen otro tipo de problemas. Primero, hay que recordar que ellos se separaron en noviembre del año pasado. Porque del 2021. Claro. Todo. No, del año pasado, del 2022. Sí, déjame que... Claro. ¿De dos meses? No, en noviembre o en junio. En junio estoy pensando bien. En la primavera, en el verano europeo. Un pequeño subrayadito. Junio del 2022. Que no me parece menor a la hora de a los que quieren juzgar ese matrimonio, ¿no? Sí. Shakira tiene 10 años más que Piqué. Sí, ella tiene 44. Es un péndex al lado de Shakira. ¿Por qué? 35, sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Tiene 10 años menos. Y bueno, o sea, es más joven que ella. ¿Pero cuántas parejas hay que...? Yo no digo que esté mal, yo digo que es un... Señalo ese detalle. Shakira es una mujer más madura, más racional, más... El otro todavía... Pero Piqué no es un adolescente, tiene 35 años. No tiene 12. Un plenario es el mismo día, bueno, hay un montón... Claro, yo veo bastante diferencia, Jorge, 35. En el plano de la maduración del intelecto entre los 30 y los 45. No es un dato menor, porque funciona diferente la cabeza. Piqué es un jubilado. Ya claro, es verdad, Piqué es un jubilado, está bueno. En lo que hizo toda su vida, sí. En lo que lo formó como persona, ya es un jubilado. Ahora es un empresario. Que no cobra la mínima, digamos. Que no cobra el 82%, no. Sí. Pero ya es un jubilado, ya se retiró en noviembre. Es cierto. Entonces, pero vivimos hablando de que los futbolistas tienen que madurar antes por su carrera, justamente. Sí. Bueno, Piqué no sé si le pasó tanto. Bueno, y se da este fenómeno de Bizarrap, que es este productor argentino al que las grandes figuras internacionales de la música buscan, ¿no? Un chico de 24 años nada más, que hace grandes canciones de otros artistas y que las ponen en los primeros puestos de los rankings mundiales. Sí. Ya cuando Bizarrap, este porteño, cumplió años hace poquito, hubo un guiño ahí en las redes entre Shakira y él, y desde ahí se empezó a especular de que se venía una sesión compartida con un artista como Bizarrap, que ya cantó con Quevedo, cantó con el propio Paulo Londra, con Nati Peluso y tantos otros artistas. Y esta semana, reciente también, esta semana primero empezamos con los carteles estos que se vieron en la playa, en Miami y también en Mar del Plata. Algo se anticipaba, la palabra loba está muy asociada a la imagen femenina fuerte de esta Shakira que durante mucho tiempo se mostró así, ¿no? Una mujer que va al frente y demás. Nos había sorprendido con el tema anterior, con Monotonía, con Ozuna, que era como muy melancólico, muy tranqui, y aparece ayer con esta bomba que en solamente unos minutos cosechó 3 millones de reproducciones en YouTube, ¿no? Sí, es la sesión más que rompió el récord, la más escuchada en el menor tiempo. Desde su estreno a la hora ya tenía 3 millones y medio de reproducciones. Pensamos que la canción Despacito, por ejemplo, de Luis Fonsi, que está primera y ha roto todos los rankings, bueno, esta canción la empieza a superar en un montón de cuestiones, ¿no? Cantidad de reproducciones, en cantidad de minutos. Todavía no pasaron 24 horas desde que se estrenó y ya tiene más de 46 millones de reproducciones. 48 en este momento. Ya 48, sí. O sea, es una cosa que suma millones de minutos. Sí, 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 todavía no cumplió las 24 horas y es la canción latina que está rompiendo el récord, que en menos de 24 horas es la más escuchada en esta plataforma. Tendencia número uno, por supuesto, en Argentina y en muchísimos países. Y Shakira no se guardó nada, le pega... De lleno. A Clara Chía, que es la nueva novia de Piqué, habla de sus problemas con Hacienda en España, de la casa que construye Piqué, pegada a la de ellos en este barrio en las afueras de Barcelona, donde ella, bueno, casi que era vecina, ¿no?, de su suegra. Dicen los paparazzis españoles que Shakira tuvo muchas veces que no solamente bancarse a la prensa fuera de su casa durante meses, sino de verlo llegar al propio Piqué con ella. Bueno, todas estas cuestiones igualmente, se ventilaron en esta canción. Yo creo, no conozco la casa, pero no... Es otro tipo de vecino, no es que tiene la medianera y no, más atrás. Si corre en una silla, ¿no? Sí, sí. Ay, no escuchabas el chinchín de las copas. Mira, ya tiene 49 millones. Ahora, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué les pareció Lalo, Laura, Jorge? ¿Qué les pareció esta... esta canción? La canción, la melodía, fea, no la letra. No me gusta. ¿A vos, Laura? ¿No me sorprende que una Shakira que es tan empoderada, tan inteligente y demás, no pueda en algún punto superarlo, ¿no? Es como demasiado despechada. Pero... Demasiado. Me encanta cuando dice las mujeres ya no lloran, facturan. Sí. Eso está buenísimo. Tiene Pero después el resto... Fuertes. Ya está, Piqué fue, da vuelta a la página. Pero no sé, se ve que no fue tanto. Se ve que no fue tanto. ¿Qué pasaron? 7-8 meses desde que se separaron. Se ve que no fue tanto. Ha hecho discos enteros. De desamor. De desamor en otras relaciones. Yo creo que esto es recién el principio. Creo que después vamos a poder ver más letras inspiradas en esta separación y en este momento personal. Tengo una pregunta.
Y, pero es una pregunta, ¿no? No es esa pregunta retórica que ya tengo. Ay, la miedo. Respuesta. Es una pregunta. No, no, porque vos usaste la palabra despechada. Como Rosalía, despechada. ¿Entra realmente el despecho en el análisis que hará Shakira para esa canción? ¿O dice, no, che, loco, yo grabo una canción así, voy a tener 50 millones de reproducciones, voy a ganar tanto, qué sé yo? Me refiero, si no es más un negocio que una cuestión de sentimental, emocional, digamos. Evaluará que hace negocio, pero hay algunas frases que... son contundentes. Son contundentes. ¿Vos decís que sí? Yo valgo el doble, 22, yo el doble. El Rolex por el Casio, es decir... Pobre el Twingo y el Casio, ¿no? Bueno, digo el Twingo, sí. En realidad, todo tiene su explicación. Si quieren, lo vemos, ¿les parece? Dale. Que veamos y analicemos tres indirectas, muy directas, de Shakira en la nueva Visa Session. Mirá, vamos con la primera... Pero trabaja el cerebro un poquito también. Ahí está, me dejaste de vecina la suegra con la presa de la puerta y la deuda en Hacienda. Es recién lo que contaba justamente Mariana. Viven en casas pegadas. Bueno, en realidad contiguas con sus suegros, que tenían buena relación, iban juntas a la cancha todo el tiempo. Ahora no sé si estará tan contenta la suegra. Puso like ahí en Twitter a un tuit que apoyaba a Shakira. Pero bueno, la prensa ni hablar con esta separación, la más mediática del último tiempo, y la deuda en Hacienda justamente por el juicio que ella tiene que afrontar todavía con esto de que tenía un problemita con los impuestos Shakira en España. Vamos con la que sigue. Justamente, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Clara Chía justamente es la nueva novia de Piqué y que, bueno, ya había salido en la prensa española y mundial de que la había estado engañando Piqué a Shakira con esta chica, que se la ve en videos en la casa que compartían Piqué y Shakira cuando ella estaba de viaje, que pasa atrás en algunas transmisiones que hacía en vivo Piqué, le comía la mermelada, parece que ahí Shakira se dio cuenta, pero si a vos no te gusta esta mermelada, Gerard, ¿quién comió esto? Falta. Parece que era Clara... Hasta ese nivel de detalle. Clara Chía era la que le comía ahí la mermelada. Y la última, a ver, ¿qué más dijo Shakira? Yo pago por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Tremendo, está. Está chocho el gerente de Renault. Sí. Y bueno, una más, encima una más. Está chocho el gerente de Renault y el de Casio con el. Porque después dice, cambiaste un Ferrari por un Twingo y un Rolex por un Casio. Sí. No es menor esto. Piqué, pero mira esta seña. Piqué dicen que es fanático de los relojes y de los autos. Entonces ahí le pegó por donde más le gusta a él, por supuesto. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Este festejo de los goles, Agus, me imagino que vos lo debes haber visto muchas veces cuando no debía hacer muchos goles Piqué tampoco. Claro, no es que todos los fines de semana hace un gol. Pero bueno, cuando hizo se lo dedicó a Shakira y hacía así porque comparten fecha de cumpleaños para colmo. Hoy decían que astrológicamente eso no conviene en la pareja, compartir la fecha de cumpleaños. Oh, Dios, y acá todos. Se comprueba con Piqué y Shakira. Y también otro guiño. Tiene 22 años Clara, ella la doble en edad, entonces sí. Fue como, bueno, yo valgo. Y de eso también habla mucho la canción. Ahora, hoy también surgió